y la dinamización del empleo debe verse correspondido por políticas públicas que reconozcan el valor que esta industria aporta. La reducción del IVA es una reivindicación justa, ya que una fiscalidad sana devuelve en ahorro sanitario mucho más de lo que se deja de recaudar a corto plazo. Desde Consemar, estamos convencidos que el gran conjunto de talento reunido en este Congreso nos indicará, a través de los debates y conclusiones de los ponentes, el camino para que nuestra industria lidere la transformación azul. La sostenibilidad en el marco de esta Blue Transformation que nos ha explicado muy bien la FAO. Desde la Secretaría General de Pesca, en concreto el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, consideramos fundamental reflexionar como lo vamos a hacer hoy aquí, teniendo en cuenta que en los últimos años venimos enfrentándonos a un cambio de paradigma muy profundo. De pescado para consumo humano y un ejemplo además internacional de transparencia en el control de la trazabilidad de los productos del mar, así también reconocido por la FAO y por eso muchísimas gracias. Y en segundo lugar, la posibilidad de acoger la oficina para la... Vosotros y vosotros ustedes, que son los cuatro lados de este rectángulo, que hoy está ilustrando una forma de entender la pesca, de entender la alimentación. Y si me lo permitís, iniciamos por una gran presentadora, Verónica, que es capaz de trazar, de atraer la atención y de la... Y quiero continuar dando la bienvenida a Víctor, a los que y a las que somos vividos, los que venís del resto de Galicia, los que venís del resto de España. Son people coming from abroad. Welcome to Vigo. We are delighted you are here. We wish you enjoy the city. You have a nice time. You have a very good. This is what we worry and think about all the time. There are a lot of people in the world that are undernourished. The situation, the climate crisis, climate impact, socio-political conflicts really make it so that most of these people are in developing countries. Thank you.